Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnoforce. En el vídeo de hoy os voy a enseñar que sí se puede jugar a Call of Duty con la Steam Deck. Todos los jugadores de Call of Duty Modern Warfare 2 que se instalan en el juego por Steam y que luego se encuentran de que se cierra, no se ejecuta bien. Gente, os traigo la solución a esto, lo que igual a algunos de vosotros no os va a gustar. Me explico. Pero antes os recuerdo que os podéis suscribir a este canal al cual estoy dedicando mucho esfuerzo. Si os gusta este vídeo le podéis dar una manita arriba para apoyar a mi contenido. Si tenéis algún aporte, algún comentario, algo que queráis decir, lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Y ahora sí, sin haceros perder más el tiempo, vayamos a ver la Steam Deck. Habrá mucha gente que le duela esto, pero estamos usando Windows para jugar a Call of Duty Modern Warfare 2. Y os adelanto que se juega de locos. Así que echad atrás vuestros temores en base a Windows en la Steam Deck y disfrutad un poco. Realmente funciona bastante bien para no ser algo oficial. Bueno, lo primero que necesitáis para poder jugar, evidentemente, sería los controles. Aquí tenemos el programa de Steam Deck Tools. Es para habilitar los mandos de la Steam Deck que se detecten en los juegos, entre otras cosas, como por ejemplo la monitorización de FPS, el TDP, etc. Pero bueno, esto básicamente es como un ordenador. O sea, evidentemente necesitáis descargaros el Battle.net. Se descarga sin ningún tipo de problema. Lo instalas. ¿Dónde instalarlo? Bueno, puedes tener una micro SD para instalar el juego ahí. Lo puedes instalar en el propio Windows, o sea, en el propio disco SSD, o como yo, que juego con esto. Yo uso un disco duro externo para instalar todos mis juegos, para no llenar la memoria principal, solo llenarlo de los programas necesarios, como por ejemplo launchers, lo que vendría a ser Epic Games, Battle.net, Origin, aunque bueno, ya no se llama Origin, ahora es otro, etcétera, para que lo entendáis. Como veis, va cargando todo de forma natural. Omitimos y ya está. Tenemos aquí el ratón. Acordaros sobre todo siempre de poneros en ajustes, ajustes rápidos, en mando, ¿vale? Para que todo funcione perfecto. Acordaros que cuando entréis en un juego se activa el mando aquí. Mantenemos presionado un par de segundos y ya está. Ya tenéis todo perfecto, ¿vale? Ahora está contando como si tuvieses un mando de Xbox en los propios controles de la Steam Deck. Yo lo que pasa es que voy a jugar con este mando para poder grabar cómodamente, ¿vale? Para no tener que estar alargando las manos para jugar. Bueno, los ajustes gráficos podéis tener varias opciones. Yo lo puse en básico y luego toqué alguna cosilla que otra. Pero si queréis 60 FPS estables, lo ponéis en mínimo. Y la verdad es que se ve muy bien y los FPS no son 100% estables, pero no hay bajones significativos. Y se juega de locos. No os olvidéis de esta opción, sobre todo, el AMD FSR 2.1. ¿Vale? Totalmente necesario para el escalamiento, para que se vea mejor y que consuma menos. Como si fuese el DLSS de Nvidia, para quien no lo supiera. Pues venga, vamos con el gameplay. Vais a ver que la jugabilidad es una pasada. Y otra cosa, si veis que soy muy malo, que lo soy, es porque soy ratón y teclado player, ¿vale? O sea, soy pésimo con mandos, siempre lo he sido, en shooters. Pero vaya, que esto principalmente es un gameplay, una prueba para que veáis realmente cómo se ve el juego, la fluidez, los FPS que tenéis arriba en la esquina a la izquierda, y que no tiene nada que enviar a un ordenador, evidentemente, aparte de tener más FPS y mejor calidad gráfica. Esto como consola portátil es una pasada realmente. Si lo pensáis, poder jugar al último Call of Duty que ha sacado Activision en tu mano, en cualquier lado, es una locura. Así también las personas que tenéis tanto miedo a Windows porque no está 100% optimizado, porque depende qué cosa es un poco quebradero de cabeza, porque no es 100% cómodo, porque no está igual que un ordenador normal, consolidado, que tenéis razón, pero la verdad es que por norma general está bastante bien y los juegos van muy bien. Así que bueno, si sois COD players y os apetece jugar esto en vuestra mano y tenéis una Steam Deck, Windows, al menos por ahora, es una opción súper, súper viable. Además de que podéis tener muchas más cosas al ser Windows. Así que nada, esto sería todo. Ahora tenéis este gameplay aquí de fondo. Y ya está, con esto acabamos de mostrar la viabilidad de tener Windows y jugar a COD aquí. Lo que repito, estáis viendo que va de locos. Tiene FPS altos en todo momento. Y lo que son bajones, pues quizá alguno que otro tendréis por ahí tirado, pero veis que generalmente en el gameplay se juega todo el rato de forma fluida. Bueno, peñita, pues espero que os haya gustado este cortito vídeo. Me gustaría que dejarais vuestra opinión acerca de WinDeck, vuestra opinión personal sobre Windows en la Steam Deck y de qué tal habéis visto la jugabilidad y el juego en general con Windows
en este vídeo. Nada más que decir, os recuerdo que podéis suscribiros a este canal para apoyarme y seguir haciendo buen contenido. Dejad vuestra manita arriba para decirme si os ha gustado, aparte de podéis decirlo en los comentarios. Compartidlo con vuestro colega si os ha gustado y creéis que es una buena idea. Nada más, nos vemos en un próximo vídeo y que la fuerza os acompañe.